soy Sofía y bienvenidos a un episodio más de The Biologist Apprentice. Hoy en día la mayoría de las personas conocemos a los ornitorrincos, animal que parece una combinación extraña entre un pato, un castor y probablemente una nutria. Es por eso que hoy voy a hablarles de 6 cosas que probablemente no sabían sobre los ornitorrincos. Número 1. Es una de las especies de mamíferos que ponen huevos. Los ornitorrincos y los equidna pertenecen al orden de los monotremas, los únicos mamíferos actuales que ponen huevos en lugar de dar a luz a sus crías. Número 2. No tienen pezones. Aunque sí tienen glándulas mamarias, la leche sale a través de unos poros en la piel. La hembra tiene unos surcos en el abdomen que forman una especie de canales y eso permite que la leche salga y las crías pueden lamerla y alimentar. Número 3. Nacen con dientes. Los ornitorrincos, sí, así es, nacen con dientes, pero se les cae en edad muy temprana, dejando unas placas córneas con las que muelen la comida. Número 4. Son carnívoros. Se alimentan de anélidos, larvas de insectos, camarones de agua dulce y cangrejos de río. Además, que utilizan unos sacos maxilares que almacenan su alimento, junto con piedras de pequeño tamaño que les ayudan a moler sus alimentos. 5. Tienen un sentido muy desarrollado de la electrorrecepción. Esto quiere decir que localizan a sus presas mediante la detección de campos eléctricos generados por sus contracciones musculares. No de ellos, sino de sus presas. Son venenosos. Aunque tanto los machos como las hembras tienen espolones en el tobillo, solo los machos producen veneno, el cual no es letal para los seres humanos, pero sí para animales más pequeños. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que hayan aprendido un par de cosas nuevas. Y voy a hacer un Q&A, que es una sesión de preguntas y respuestas. Ustedes preguntan cosas, yo las respondo. Lo estoy haciendo porque últimamente me han llegado ciertas preguntas al Facebook que creo que mi respuesta puede ayudarle a algunos de ustedes, que si como es la carrera, que si biología es difícil, que si estudiando biología te vas a hacer millonario y cosas de ese tipo. Entonces pueden mandarme todas sus preguntas a la red social que quieran. Tengo Tumblr, tengo Facebook y tengo Twitter, entonces si mandan las preguntas a Twitter para saber qué son específicamente para esta actividad, pueden usar el hashtag AskSofía. Les recuerdo que todas las redes sociales las dejo abajo en la descripción para que puedan checarla y donde me pueden seguir en todas mis redes sociales. Y también pueden entrar a ver el blog, donde hay información todos los días relacionada con biología, arte y cosas que tengan que ver con las ciencias biológicas. Y vayan y chequenlo. Les puedo contestar todas sus preguntas y nos vemos en el siguiente video. Bye.